Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer para mí encontrarme de nuevo con ustedes en este habitual espacio Oscar Ausa Live. Para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar Ausa, marquetero. En este canal compartimos información de marketing, emprendimiento, para potenciar sus empresas y sus proyectos, y todo lo que de una manera usted ha emprendido y desea sacar adelante y aprovechar el marketing. Hoy tenemos un invitado fantástico, un gran amigo, colega de la Universidad de AM, profesor de la Universidad de AM, Miguel Ángel Zúñiga, con quien hablaremos de la realidad del mercado, de los artistas, de los eventos culturales. Pensemos esto, marzo de 2020, con un montón de artistas que tenían planeado su año, boletas y entradas vendidas, personas que de una u otra manera habían comprado unas entradas a unos espectáculos y no pudimos salir. Nos quedamos encerrados y empieza seguramente las personas que viven de esto a preguntarse, bueno, ¿y yo vivo hablando en público, en eventos presenciales, ahora qué hago? ¿Y qué mejor para poder analizar esta situación de lo que sucedió y de lo que está pasando en este mundo de los eventos culturales, que Miguel Ángel Zúñiga, a quien doy una cordial bienvenida? Querido Miguel, bienvenido a este Oscar Ausa Live. ¿Cómo estás? Hola Oscar, gracias por lo de fantástico. Eso fue lo que más me gustó de la presentación. Muy bien, gracias por la invitación, Oscar. Un saludo a todos los que están conectados en este momento. Sé que va a haber gente conectada. Muy bien. Nada, pues feliz. Ah, mira aquí. Ahí escriben. Hola a todos. Mire, ya vean. No, pues feliz de estar acá y poder hablar de este tema que normalmente nadie lo conoce, ¿no? Todo el mundo cree saber qué pasa, ¿no? Incluso yo creo saber qué pasa también, pero ir un poquito al fondo del tema es bastante interesante. Súper. Bueno, empecemos contándole a la gente un poco sobre ti. Somos compañeros, docentes en la Universidad de AM, pero cuéntanos qué haces en la universidad, a qué te dedicas, qué enseñas, cuál es tu función en la Universidad de AM. Bueno, yo trabajo en la Facultad de Humanidades de la Universidad EAN, soy profe de la carrera de estudios y gestión cultural. Yo soy gestor y estudié gestión cultural en la Universidad de IAN y también trabajo todo el tema de innovación dentro de la universidad y en el emprendimiento, en la transversalidad de emprendimiento. Hago esas dos labores en la universidad. Soy completamente IANista, estudié mi carrera acá, estudios y gestión cultural. También hice una maestría acá en diseño estratégico para que la gente entienda un poquito más innovación, herramientas de innovación. Y esa es mi labor acá, estar con los estudiantes y ver la realidad de la gestión cultural y convencerlos que esto es muy chévere. Súper. Bueno, cuéntame, también sé que tienes un niño pequeño. ¿Cómo te llamas? Claro. Juan Esteban, que me iba a ver, pero se quedó dormido. Me acaban de mandar la foto hoy. Juan Esteban, que toca batería, además, canta. Es Sí, muy lo vi por chiquito, ahí. pero le canta Kiss y cantar Kiss, pues todo es porque en la casa todo el tiempo estamos escuchando música, ¿no? Y en la casa se escucha, digamos que rock en inglés, rock en español, Kiss, U2, Muse, Charly García, Fito Páez y fines de semana Carlos Vives. Y creo que todo eso le ha impactado a él también en su vida, supongo yo. Tenemos un montón de instrumentos, yo soy músico también, entonces ahí está el área de instrumentos, va a coger la guitarra. Pero no me la ha tumbado todavía, afortunadamente. Soy casado, sí, mi esposa no me puede ver, creo que está trabajando. Y también está María ahí, que seguramente ya me está viendo por ahí. Hola, María. También, la hija grande. Entonces está muy bien, está muy bien. Ahí la familia acompaña y ha tenido que aprender un poco de ir a eventos, de ir a conciertos, de conocer la música, el negocio de la música. Como yo les digo a ellos, si no les cuento a ellos, ¿a quién les cuento? Muy bien. Bueno, y que esa parte de la diversidad, por ejemplo, lo que nos cuentas de tu hijo hace parte de todo eso, ¿no? Normalmente un artista es diverso, ¿no? Casi siempre quien tiene esa habilidad artística, por ejemplo, con la música, también lo hace con la pintura o lo hace con toda esa parte que tiene que ver con ser histriónico, saber hablar en público, saber comunicar. Entonces, todo eso, pues, como que se une. Pero me gustaría preguntarte, ¿quiénes entran en la categoría de eventos culturales? Considero que músicos, de pronto actores, artistas, pero no sé si me quedó alguien. ¿Quién Mira, tiene? están actores, todos los actores de teatro, de televisión, de cine,
Están los cantantes, obviamente, los músicos, bailarines, Circo del Sol, todos los artistas que participan en el Circo del Sol, que son malabaristas, todo este tema. También hay gente que uno no ve que participa en los eventos culturales, que son muy importantes, como los ingenieros de sonido, los ingenieros de luces, el Rodi, el que conecta los cables, el que arma la estructura del evento, la parte logística. O sea, hay un montón de gente que uno normalmente no ve, ¿no? Porque uno normalmente, ¿qué ve? El artista al frente, ¿cierto? Ni siquiera los músicos, uno ni siquiera sabe con cuántos músicos toca, ¿sí? Entonces está Maluma, entonces uno solo ve a Maluma. Y atrás de él hay un montón de gente que participa en la industria y en la cadena de valor, que uno olvida muchas veces, ¿no? Por ejemplo, uno no se le ocurre que hay alguien que recoge la basura después del evento. ¿Sí? Uno Increíble. no lo piensa, ¿sí? Hay personas que recogen las barandas de separadores de las, ¿sí? Que recogen. Hay personas que cuentan las boletas a mano, ¿sí? Para saber a Saiko a ver cuánto le tengo que pagar, por ejemplo. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que uno no ve de los espectáculos y de los eventos culturales en general. Por ejemplo, hay otro tema, es los cuenteros. Ellos hacen parte de eventos culturales más pequeños en sitios pequeños, por ejemplo, en pueblos, ¿no? Las fiestas de pueblos son eventos culturales, quienes participan ahí, ¿no? Hay un montón de gente, ¿no? Es increíble ver cómo todas esas personas se vieron afectadas. Uno piensa que es el artista el que presenta como tal el espectáculo, pero ese es uno. Todo el resto de personas que hay ahí, que probablemente pues, son muchos más, se vieron súper afectados. ¿Cómo un artista o una persona que vive de eventos culturales ganaba dinero? Pensemos en ideas, ¿cómo se ganaba dinero antes de la pandemia? Por ejemplo, seguramente conciertos es una manera. Si usted tiene un arte, lo ha desarrollado, usted puede hacer un espectáculo, en este caso es músico, un concierto. ¿Qué otras formas hay para ganar dinero? Pensemos en esas personas que tienen un talento y aún no saben cómo monetizarlo. Listo, hay muchas formas. Por ejemplo, uno pensaría que el actor de teatro solo se gana la vida actuando, por ejemplo. Pero yo conozco muchos actores reconocidos de teatro que tienen fundaciones o tienen, o dentro de su teatro, porque ellos mismos arman el teatro, hacen cursos de teatro, por ejemplo. ¿Sí? Es o sea, enseñan, ¿sí? De cierta forma. Escriben guiones, por ejemplo. Hay muchos actores que son los escritores de guiones, y no solo escriben para su obra, sino para otros, ¿sí? Hay personas que están en la industria de la música, en el grupo musical, y se dedicaron, por ejemplo, a la parte tecnológica de las luces. ¿Cómo entiendo esa robotización de las luces para que estén en el momento que son? ¿Sí? Hay guionistas, ¿no? Los que escriben, que muchos de ellos son cineastas, por ejemplo, ellos también ganan de otra forma, ¿sí? Hay muchos músicos que son ingenieros de sonido y graban en estudios de grabación, o sea, hacen el indoor, ¿no? Como dicen por ahí, la logística, hay muchos personas del espectáculo, o sea, que estudiaron para ser músicos, o estudiaron para ser actores, o estudiaron para ser cineastas, que trabajan en la parte de logística. Por ejemplo, sobre todo en el cine y en lo audiovisual se ve mucho eso, ¿no? Los productores, el que edita, ¿no? El editor, ¿cierto? Ahí hay monetización. Entonces, normalmente los chicos que estudian audiovisuales salen a ser editores, normalmente, ¿cierto? O salen a hacer producción de campo, ¿no? Entonces, todos empiezan por allá se pueden decir canales, ¿cierto? Por Canal 13, ¿cierto? O por Caracol, el que lleva el micrófono acá arriba, ¿no? Sí, exacto. O sea, sí, todos esos participan en la cadena de valor de la cultura, ¿sí? Claro. Vuelvo y les digo, uno siempre ve al que actúa o al que toca, pero detrás de ellos, el tipo que pone, que es el técnico en guitarras, no sé si ustedes saben que un técnico en guitarras, que es el que pone las cuerdas y afina la guitarra para la persona que toca en vivo, ¿sí? O para el estudio de grabación, el que pone los paneles acústicos, el que construye los lugares, ¿no? En plena pandemia se quedó en la mitad el lugar este que están haciendo, siempre se me olvida el nombre, hay alguien me lo va a acordar seguro, ahí en la 80 después del puente de Guadua, acá en Bogotá, hicieron un gran lugar, ¿cierto? El Centro de Espectáculos, ¿sí? Se llama, creo, hicieron ese lugar grande y quedó parado porque llegó la pandemia. ¿Cuánta gente había detrás de eso? Entonces, para monetizar uno puede hacer muchas cosas, muchas cosas. No es solo tocar guitarra y cantar, ¿sí? Pero O actuar.
me imagino que para eso hay que estudiar y prepararse. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que tienen muchas habilidades, son muy buenos y han desarrollado una habilidad, por ejemplo, con la música. Entonces son buenos congueros. Y se acabó el trabajo, no nos contrataron en el grupo y se acabó la oportunidad de hacer dinero porque era lo que sabía hacer. Y me quebré. Pero entonces cuando uno tiene la posibilidad de capacitarse, de aprender de emprendimiento, se abre el espectro de las posibilidades y se entiende que no es un talento de tocar, sino es un talento que parte de ese saber tocar para ahora ser empresario y poder tener empleados, poder tener una serie de acciones interesantes. Tengo muchos ejemplos de ese caso. Tengo un ejemplo de un compañero mío que estudió en la Universidad de Música conmigo. El tipo era un duro, o sea, no necesitaba estudiar, de manera un genio, o es un genio. Y el tipo empezó de roadie de un grupo muy famoso, no voy a decir para que no. De un grupo muy famoso de. Bueno, el roadie de Terciopelados empezó por ahí ayudándole a conectar los cables. Tiempo después uno ya lo vio tocando detrás las congas, la guitarra, la percusión de Terciopelados. Tiempo después tú ya lo veías de ingeniero de sonido de esos grupos, pero entonces ya tenía su propio grupo de Stomp, de estos grupos que tocan con cosas, sí, que hacen música con cosas, y lo veías en gira en Estados Unidos. O sea, yo digo, el man se preparó para llegar allá, ¿sí? No es como cerré los ojos, y normalmente las grandes bandas de rock, ya lo de rock porque son lo que conozco más, todos empezaron de roadies. Pregúntale a Dave Grohl de Nirvana, antes de tocar en Scream era el que recogía los cables y el que le armaba la batería a otro, ¿sí? O cualquier músico tiene que estudiar mucho, y en el cine pasa lo mismo. Yo no puedo ser actor si no entiendo cómo me van a grabar, por ejemplo. ¿Sí? Alguien que sepa manejar la cámara sabe dónde pararse al otro lado. ¿Sí? Entonces hay muchos que empiezan a conocer, y lo que dicen por acá, Andrés, de conocerse en las calles, de aprender en las calles, es que eso es callejero, ¿no? Es como dictar clases, uno no lo aprende de la noche a la mañana, no es que uno llegue a un salón y dicte, ¿no? Sino tú aprendes mucho de esto, qué comunicas, qué llevas, qué, ¿sí? Y todas las áreas del conocimiento son igual, la psicología, ¿no? Tú estudias psicología, pero al final tú puedes ser psicólogo organizacional, psicólogo de personas, psicólogo de animales, psicólogo de, ¿sí? Y empiezas a especializarte, y cuando se acaba esto, tienes dónde agarrar e ir para otro lado. Creo que el artista sí es muy recursivo desde ese punto. Claro, y ahí viene tal cual el proceso de la especialización. Yo conozco muchas personas también que dicen y que en sus redes sociales comparten, no, pero no debemos estudiar, porque es que ya esto pasó, eso era una moda, estudiar ahora lo importante, ya no sirve para nada, prepárese de pronto, aprenda a manejar bien su instrumento y ahí usted ya gana dinero y puede ser hasta millonario con eso, sí, pero cuando usted se prepara, se abre ese panorama y encuentra oportunidades. Miguel, tengo algo que decirte, ya te suscribiste al canal. Los invito, amigos, a suscribirse a este canal para poder tener cada vez más información sobre este tipo de acciones en temas de marketing y emprendimiento. Así que los invito a suscribirse. Miguel, llega la pandemia y muchos desaparecieron. Pues como les decía al principio, marzo de 2020 y yo tenía que ir a tocar esa noche. Y desde Muchos ahí casos. no volví a tocar, ¿cierto? Entonces, ¿qué opciones se encontraron los artistas, pero ahora desde lo digital? ¿Qué pudiste encontrar? Mira que es curioso, y yo siempre he pensado eso de los artistas. Yo me considero un artista, yo toqué y hice giras y grabé y todo. Y nosotros somos muy creativos para unas cosas, pero para otras que tengan que ver con negocio, a nosotros se nos complica por nuestra forma de pensar. ¿Sí? No somos administradores, ¿sí? Por Por más que sepamos, no somos. Nuestro pensamiento es diferente. Entonces, nos costó mucho y le costó mucho a los artistas saber qué hacer, ¿sí? Entonces, si tú te pones, y yo preparé algunas cifras, si tú sabes que 2,6 millones de puestos de trabajo quedaron en duda, ¿sí? Con la pandemia, tú dices, juepucha, ¿qué hizo esa gente? 2,6 millones de personas. Claro, eso era como cuando nos daban los datos de la pandemia, ¿no? Que decían que uno se empezó a acostumbrar, ¿no? 300 muertos, 4, pero cuando tú lo pensabas que eran dos aviones volando, uno decía, uy, güey madre, eso es un montón. Imagínense 2 millones de personas que trabajan en el sector cultural en Colombia, y muchos más, ¿no? Porque mucha gente informal se queda sin trabajo. Entonces,
Pensemos en algo pequeño, el bar donde iba a tocar un grupito, digo grupito entre comillas, el grupo, ¿sí? De cuatro personas con amigos, tata. Llega el 20 de marzo, si no estoy mal, 13 de marzo, yo también tengo, no, el 20 de marzo era mi cumpleaños, fue el 13 de marzo. Cierran, ¿sí? Y al otro día el bar cierra. Trabajaban cuatro o cinco personas del bar, tal vez. De pronto tenías comida que se iba a dañar, no sabes qué hacer con eso, licor, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque eso hace parte de la cadena de valor de las industrias culturales y creativas. Llegan los chinos, dicen, papá, no, hoy no pude tocar, ¿qué hago? ¿Puedo volver a la casa? ¿Cierto? Al mes, ¿cuántos no volvieron a la casa al mes? ¿No? Papá, Es ¿puedo volver cierto. a la casa? O sea, no tengo cómo tocar. A unos les fue muy bien. Voy a poner ahora un ejemplo grande. Foo Fighters iba a sacar su álbum y les tocó para el lanzamiento. ¿Por qué? ¿Cómo lanzo un álbum sin tocarlo? ¿Cómo hago para...? Entonces empezaron a monetizar de otra forma. Lo primero que hicieron fue tocar gratis. Los músicos tocaban gratis en su casa. Entonces, ahí mismo, de hecho, al otro día Fito Páez hizo un concierto en su casa ahí con el piano, gratis. Muchos grupos, y ahí me meto yo como el mío, de hace 20 años, se reencontraron y grabaron desde su casa, hicieron la mezcla y la mandaron. ¿Sí? Era como la oportunidad como de grabar para uno que no vive solo de la música, pues. Pero para el que vivía la música era la forma de que no lo olvidaran y que me compraran por Spotify y escucharan mi música. Era la única forma de hacerlo, ¿no? Y que por YouTube consumieran mi video. ¿Sí? Eso monetiza, claro. No es ni comparado a lo que yo tenía, porque si yo tocaba tres veces por semana en la noche, y tú te puedes ganar entre unos 800 y 1,5 millones, depende de qué artista tipo sea, ponle 500 mil pesos, o sea, al mes son 2 millones de pesos. Ya no ibas a tener ese millón de pesos en abril. ¿Qué hago yo? ¿Sí? Las clases, enseña a tocar guitarra virtual. Mucha gente lo ha intentado, es súper complejo. Enseña el piano virtual. Entonces, invéntese las clases virtuales. Entonces, muchos se volvieron profes. ¿Quieres aprender a tocar como yo? ¿Quieres aprender tan? Sí, únete, únete. Y era una opción, y fue una opción. Muy Esa fue básico. una opción, claro. Es La muy otra fue, oiga, aprovechemos, claro, los que tienen un poquito más de monetización, de plata, grabemos. Está en su estudio, en su casa tiene esto, entonces empecemos a grabar. Y empezamos a hacer las maquetas del nuevo disco. Muchos hicieron eso, muchos aprovecharon la parada de eso y sobre todo los de disquera para grabar discos, empezar a grabar los discos que normalmente los graban muy rápido por el tema de las giras, ¿no? Lo que sí es cierto es que los eventos se pararon. Hay un dato muy curioso, saliendo un poquito ya de los conciertos, sino de los eventos culturales como museos, que eso también es, ¿no? Hace parte. Los museos se cerraron, ¿no? Toda esta parte, pero se empezó a aumentar el contrabando de piezas de museo, por ejemplo. Porque como la gente no pudiera ir al museo, hay gente que la compraba para, ¿sí? En contrabando. Uno que se iba a imaginar que el COVID iba a hacer que el contrabando de piezas de museo se iba a incrementar. ¿Sí? La compra de discos, claro, la gente empezó, venga, cómpreme por WhatsApp mis discos. ¿Sí? Entonces se los llevaban a la casa uno, ¿no? Empacaditos. Tan... Recuerdo mucho un disco que yo compré que me llegó a las 11:30 de la noche, un jueves. Timbran en mi casa. Y después me di cuenta que ese lugar donde compré siempre lleva a las 11, como que cierran el lugar y a las 11 llevan los pedidos. La gente le tocó empezar a hacer cosas. Entonces los discos empezaron a venderse. ¿Qué hago en mi casa? Ya no estoy gastando plata por fuera. Ahorro más. Mucha gente pudo ahorrar, por ejemplo, ¿cierto? Y decía, pues yo compro discos y entonces la gente empezó a monetizar por discos, ¿sí? La gente empezó a ver conciertos por YouTube, los que estaban grabados, ¿no? Que uno va buscando por ahí, concierto de, no sé, de Equimosis 1993, ¿no? De la gente. Entonces los artistas empezaron a tocar gratis, gratis. Aquí no pagaban, no pagaban. Y por allá alguien se le iluminó la cosa y dijo, oiga, hagamos un concierto virtual. Y ahí es donde empezamos a mirar cómo la tecnología empezó a ayudar a la virtualidad en un momento. Pero no era tan fácil, porque ahí tenías que decir, bueno, tengo que tocar solo porque no puedo tocar con un grupo. Tengo que tocar en un lugar muy grande con tres personas que me ayuden, porque no puedo tener multitud ayudándome. ¿Quién lo va a ver? ¿Será que alguien va a pagar por el streaming? Y eso lo hizo muy rápido el teatro. Cerraron sus puestas, pero entonces empezaron a hacer monólogos desde sus casas, ¿no? No sé si se recuerdan, hubo varias...
monólogos desde la casa, y empezaron a comprar boletas. Y entonces ahí hubo un cambio, porque ya no se compraba una boleta por persona, sino una boleta por familia y por amigos. Claro. Ya dejaste de ver, es curioso, porque dejas de vender 5 boletas para que la familia lo vea, pero tienes más gente que te ve. Entonces me dice, no, pero gano menos, ¿sí? Y el teatro funcionó muy bien con ese tema. Ya se habían hecho algunas pruebas de teatro, por ejemplo, por WhatsApp, ¿sí? La gente podría ver teatro, se metía en una WhatsApp y hablaban por ahí. Era súper curioso y la gente interactuaba. Entonces, digamos que ese tema, el cine, pues, se multiplicó, ¿sí? Aunque se pararan las producciones, todo el mundo empezó a ver cine. Netflix, o sea, Disney. ¿Por qué creen que salió Disney como de un momento a otro? Que uno lo estaba esperando y en un momento lo sacan. Claro, es la oportunidad perfecta. Amazon, ¿por qué mejoró su plataforma? No sé si se acuerdan de la plataforma Amazon, al principio era feísima, lenta, y de un momento a otro les tocó, este es el momento para las productoras. Y entonces el cine empieza a ser muy importante, ¿sí? Y empezaron a ceder, porque yo no puedo lanzar la película en cine, me tocaba lanzarla por televisión. Muchos estrenos se corrieron, ¿no? Sí. 6 meses, 8 meses, 1 año. Y lo mismo pasó con los eventos. Entonces, ahora piensa, eso es el músico, ahora piensa en el que recogía los cables, ¿qué va a hacer? El tipo le tocó hacer taller de recoger cables por internet, escríbame. Y empezaron a salir, en Colombia salieron, se me pasan los nombres, pero salieron una o dos escuelas virtuales de producción, de música, de tocar un instrumento, de cómo doblo un cable. Empezaron a salir escuelas de ese tipo que antes no había, virtuales. Claro, y es que mucha gente aplazó el conocimiento durante mucho tiempo. Y cuando me siento, por lo menos identifico, ya caigo en cuenta de la realidad de lo que estoy viviendo, y ya como que empiezo a reconocer, bueno, esto es una realidad, o sea, necesito empezar a mirar qué va a hacer. Entonces empieza y tengo más tiempo, entonces muchos reconocen que ahora es el momento de estudiar y prepararme. Y con esas nuevas opciones, el mercado se amplió en la parte de educación y me parece muy válido. Lo que pasa es que no todo el mundo que sabe tocar una guitarra sabe enseñar a tocar una guitarra. Eso es bien difícil. Y algo que me llama la atención de lo que me dices, se lo escuché a un humorista llamado Franco Escamilla, humorista mexicano, quien le recomiendo conocer su trabajo. Y él hizo este tipo de stand-up comedy en vivo, y grabado para después comercializarlo, y él alquiló un teatro y hacía sus presentaciones, pero él llegaba y le decía a sus colaboradores, decía, por favor, cuando identifiques el chiste, ponme por favor risas grabadas, porque no es algo pues adecuado, por lo menos no es algo cómodo para mí decir un chiste y sentir que nadie se ríe, ¿sí? Entonces, era ese pequeño engaño también a ese artista que vive del público, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó con Marc Anthony? Bueno, entonces empiezan los conciertos en vivo a mediados de junio en el mundo, en Latinoamérica sobre todo. Hay un concierto que es muy exitoso, que es el de Fito Páez, el 1 de noviembre. Lanza un concierto en vivo y el tipo vende en Latinoamérica unas 240 mil boletas. Eso no lo hubiera podido hacer nunca en un show. 240 mil boletas, si tú vives entre 20 mil personas en promedio, ¿cuánta gira es? ¿No? ¿A dónde? ¿A cuántos lugares son? Entonces, ese fue un concierto exitoso y el tipo estaba en un teatro solo tocando el piano, cantando, ¿sí? Pero él ya había hecho unos conciertos en su casa, ¿sí? En vivo. Instagram, ¿sí? Empiezan a salir algunas herramientas como Golbin, por ejemplo, como Welku, que se escribe con W, Welku, y otra que se llama Piwa. ¿Sí? Me parece, hay una parte de acá que creo que tú también la ves dentro de la plataforma del streaming, donde puedes escribir, pues, dice comentario, no sé, si les puedes escribir, es buenísimo para que las personas lo puedan ver y puedan conocer esas herramientas, pues algún día quieren hacer. Listo, ya los escribo por ahí mientras les voy hablando. Entonces, aparecen estas plataformas, pero las plataformas son nuevas, ¿sí? Entonces tú dices, ¿qué necesito para hacer un concierto?
Primero, necesito buena velocidad de internet. ¿Sí? Si no tengo buena, de subida, ¿no? Sí. O sea, para yo poder transmitir, ¿no? La que tenemos, normalmente la de bajada, la que tenemos grandísima. Que te dicen 50 megas, no sé, pero cuando preguntas la otra es de 10, y ahí es cuando tú, pero ¿por qué es lento si tengo 50? Eso es un punto clave cuando vayan a comprar internet. Claro, hacen cosas como estas. Exacto, por ejemplo, uno necesita, oiga, venga, si es un concierto, ¿cómo voy a sacar el sonido? ¿Por el micrófono del computador? No lo creo. ¿Qué necesito? ¿Qué espacio necesito? Y ahí empezó a necesitar personas para hacerlo. No igual que un evento grandísimo, real, pues digamos, no virtual. Y aparecen estas plataformas y entonces aparece el concierto de Marc Anthony, que si no estoy mal fue el 13 de abril, si no me... Pero del 2021, o sea, ¿fue este año? No, fue, sí. No lo recuerdo. Sí, creo que fue en abril del 2021, cuando supuestamente ya las plataformas estaban... Pues el tipo vende tantas boletas, ¿sí? Que empieza la plataforma a quedarse. Entonces el tipo se va a conectar una hora, pasan dos horas, pasan tres horas, a las tres horas dice, el concierto ha empezado, él mismo tuitea, ¿no? Denme unos minutos y ya vamos a comenzar. Empiezan ahí los memes, ¿no? Mi mamá se fue a acostar porque lo estuvo esperando, sí, los memes de, sí, llevo cuatro horas acá, ya me tomé toda la comida y la cerveza con mis amigos, no lo vamos a ver, sí, como... Y a la una de la mañana, era las nueve. Yo vi uno que decía... Bienvenido al servicio de Claro. Usted está, señor Marc Anthony, usted está, el problema está en más que uno. Exacto, de hecho salía, no, de hecho en Twitter la plataforma mandó un mensaje como estamos con problemas técnicos, denme unos 5 minutos, empieza esto. A la una de la mañana definitivamente no comienza, el Marc Anthony escribe, discúlpenle, vamos a devolver la plata a todo el mundo, y todo el mundo dice miércoles, o sea, nos tumbaron, ¿cierto? ¿Quién me va a devolver la plata? Además que era pago por... Tú estás pagando por una plataforma. En Latinoamérica, acuérdate que la gente todavía le falta esa confianza por pagar en... No, todavía no está la confianza. Bueno, y en el mundo. Y más en pandemia, que se empezó a acelerar todo ese robo por pago de internet, no sé qué tan. Entonces, Marc Anthony dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que la plataforma no le aguantó. Nunca tuvo el internet suficiente para poder transmitir seguido sin parar, ¿sí? Tuvo otro problema, es que cuando empezó a transmitir en las pruebas, él cantaba y a la media hora sonaba. O sea, hay un retraso grandísimo por el ancho de banda. No lo lograron y lo cancelaron. Lo cancelaron, el tipo después dijo que iba a hacer un concierto gratuito, no, creo que nunca lo hizo. Sí, pero sí, la logística del evento sí vendió un montón de boletos. O sea, la logística fue buena y la gente quería, ¿sí?, ver el concierto. Pero fue lo único que le pasó. Creo que al final el concierto sí se hizo y se hizo gratis para gratis. Sí. No sé si habrán devuelto el dinero. Pero aprovechando esa pregunta y esa situación, ¿qué pasó con los eventos que se habían vendido antes de pandemia? Y que yo iba a ir a un concierto en mayo y que pues nunca se dio el concierto. ¿Qué pudo haber pasado con la gran mayoría de conciertos o espectáculos? Bueno, pues esto pasó en marzo y a finales de marzo venía en Colombia el Estéreo Picnic y en Latinoamérica Lollapalooza. Eran los eventos más grandes que se venían. Bueno, venían un montón de conciertos, entre ellos el de Kiss, por ejemplo, en Movistar Arena. Se para todo, todo el mundo dice, tranquilos, en un mes volvemos, ¿cierto? Pasa un año y al año cambia todo. Digamos que esos artistas que estaban confirmados para Lollapalooza, Estéreo Picnic, etcétera, eventos grandes, festivales grandes, ya tenían un contrato, ya lo habían pagado, ¿sí? O sea, uno paga un adelanto para que el artista venga, ¿no? No es que uno pague, toque y pague como en los bares. Aquí se paga un adelanto para que pues, ellos puedan viajar, todas esas cosas. Entonces, todo el mundo empieza a pedir su plata. Oiga, mi plata, ¿cierto? ¿Cuándo me la debo devolver? No tiene mucha respuesta. La respuesta es, por ejemplo, de tu boleto y de Estéreo Picnic, y acá en Colombia, es como ellos tienen... La pandemia o la emergencia sanitaria está el 1 de febrero del 2022, si no estoy mal. Ese día se levanta, si no pasa nada extraño, se va a levantar todo ya. Sí, como lo... Hasta ese día, ellos tienen después de ese día un año para poder devolverle el dinero. ¿Pero qué pasa? Entonces la gente, me va a robar. No es que los hayan robado, lo que pasa es que ellos ya pagaron una plata y ellos tienen que esperar a que se la devuelvan, le pongan de vuelta.
Y obviamente hay una pérdida por impuestos, por, sí, el dólar ya no vale, Sí, sí, ya hasta no por vale 3.000, ese. sino 4.000, sí, entonces los de allá también están pensando, se van a ganar más esta plata, porque si yo les devuelvo los mismos $500 que me dieron, pues van a ganar más los colombianos que yo. Y hay unos procesos legales de letra chiquita donde nunca decía pandemia, ¿no? Nunca se contempló pandemia. Sí. Los famosos DOFAS y análisis PESTEL de elementos externos No, que lo peor es que si uno hace el análisis PESTEL juicioso, sabe que cada 100 años hay una pandemia. así. Sí, cada 100 años hay una pandemia. Y si usted hubiera sido juicioso, usted desde noviembre del 2019, cuando vio a China, usted ya debió haber sabido que iba a pasar. Pero todo el mundo dice, como todo el mundo, no, eso no va a pasar acá. Y si pasa es un mes, una semana, 2 semanas, ¿cierto? Ese fue el pensamiento de todo el planeta Tierra, más o menos, ¿sí? No sé qué país del mundo dijo, no, esto va a pasar acá. Creo que ninguno se lo imaginaba. Pero iba a pasar, claro, uno se da cuenta después de que pasó. Pasa lo mismo con los festivales. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Pagan un adelanto y ahora están esperando que les devuelvan ese adelanto. Pasa otra cosa, listo, se reactivan. En el 2020 se iban a reactivar a finales, en noviembre, tampoco se pudo, pues pleno pico además. 2021 tampoco se puede. Hasta ahora está la vacunación en curso y en los países latinoamericanos pues se demoró mucho más la vacuna. Eso quiere decir que en Europa, más o menos en marzo, abril del 2021 se empezaron a reabrir los eventos grandes. En Estados Unidos desde diciembre ya estaban, ¿sí?, relajados con eventos, pues sí, con algunas cosas, pero en Latinoamérica no. Pasan 2 años, se reactiva 2022, se va a reactivar los festivales, Lollapalooza y Estéreo Picnic, que son los grandes de Latinoamérica. En Chile pasa algo chistosísimo y es que reactivan el Festival Lollapalooza en el Parque O'Higgins y a los 2 días, por una tutela, ya se llama diferente, no les van a prestar el O'Higgins. Entonces es más plata perdida. O sea, llevas 2 años tratando de hacer un evento, te abren y al otro día te dicen que no puedes usar el Simón Bolívar. ¿Cómo te pones tú? Busque un lugar, busque. O sea, ellos la tienen peor, ¿sí? Y ahora, esa plata, yo no sé cuándo va a llegar. Eso es de abogados, eso no es de, ay, tranquilo, sí, por la pandemia te la devuelvo, olvídate. Contrato punto por punto a ver cuánto tengo tiempo para devolver. Ah, no está pandemia, no, pues ya dejemos así. Seguramente hay muchos que dijeron eso. Y fuera de eso te cambia el cartel, porque, por ejemplo, los ingleses no podían venir a Sudamérica, porque si no, no podían entrar allá, ¿cierto? El caso más sonado es en el fútbol, donde se ve el fútbol, ¿no? Que es. Que ustedes pudieron ver a Davinson Sánchez que viene a Colombia acá, pero entonces le tocó quedarse 15 días por allá en, creo que fue en Rumanía, una vaina así, para que lo dejaran entrar a Inglaterra. Algo sí pasaba con los músicos, no podían venir. Entonces el cartel cambia creo que en un 90%. Si te pones a pensar, estás debiendo 40 artistas o 50 artistas internacionales te están debiendo a ti plata. Y ahora tienes que responder por esa plata. Y 2 años quietos. La cosa no es fácil. Y además que no es cualquier poco dinero, grandes cantidades de dinero que ya están comprometidos, lo que produjo probablemente. Guns N' Roses son más o menos unos $600.000, solo un grupo. Imagínate. Bueno, Suma. listo. Para esas personas que no son Guns N' Roses, pero que tienen una habilidad. Que han desarrollado obviamente ya una experiencia, que la gente ya empieza a conocerlos. Yo les recomiendo que lo más importante que deben hacer es empezar a construir marca personal. Cuando uno construye marca personal, el trabajo no va a faltar, siempre vas a tener algo que hacer. Entonces, empiecen, y aquellas personas que probablemente empezando a construir su marca personal desde el principio, pudieron sacar mejores beneficios o por lo menos sacarla más barata, como decimos, a la hora de una pandemia, porque podían darse el lujo de hacer un evento en vivo, por streaming, pero aquellas personas que no lo hicieron y que pues simplemente se dedicaban a su arte, pues fueron los que lo vieron complejo. Entonces, una recomendación que yo quiero hacerle ahora, viendo todo esto que sucedió, es que si no ha empezado, empiece ya, empiece a generar su propia marca personal para que después ahí empiece también a encontrar otras oportunidades. Prepárese, estudie. ¿Qué debería estudiar y prepararse una persona que tiene un talento para poder encontrar esas oportunidades? Bueno, primero tiene que ser mejor en todo y diferente. Ayer, estos días, hablábamos con un colega y él decía,
Usted va a tener músicos, actores, camarógrafos, ingenieros, productoras, pero millones. O sea, ¿cuál es su competencia? Millones. ¿Sí? En Colombia estamos hablando, Bogotá, Cali, Medellín. Millones, ¿sí? Usted tiene que hacerlo, pero diferente. Tiene que hacer innovación. O marca innovadora, o hacer las cosas diferente, o tocar diferente, o sí, algo diferente es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, creo que a estas alturas de la vida, cualquier artista debería conocer el negocio de su arte. ¿Sí? Sea pintor, sea actor de teatro, sea o actriz de teatro, para ser inclusivo. Tienes que conocer cómo se mueve el modelo de negocio, ¿sí? Y tú tienes que tener tu modelo de negocio, pues tú eres tu empresa, ¿no? Si yo soy Miguel Ángel músico, pues yo tengo que saber cuál es mi propuesta de valor, por ejemplo. Porque soy diferente a los otros músicos, ¿sí? Porque soy diferente a los otros productores. Hoy precisamente se ganó un Grammy el disco de Toto, creo que es. Bueno, que el ingeniero de sonido es muy amigo mío. El tipo ¿Cómo se se viene llama? ganando. Francisco Castro, Kiko Castro. Deberías invitar un día, es muy buena gente, es muy chévere. El tipo se ha ganado todos los Grammys del mundo con Carlos Vives, con Totó La Mompocina, con todo. Él es ingeniero de grabación. ¿Cuántos ingenieros de grabación uno conoce en la vida? Uf, miles. ¿Sí? Además que cualquiera puede ser ingeniero de grabación. Él tiene eso, ¿sí? Ese extra. Totó La Mompocina, ¿cuántos quieren cantar como ella? Tiene su extra. Carlos Vives. Carlos Vives en su momento hizo algo que nadie había hecho. Empezando que puso una guitarra eléctrica que la puso a tocar con un acordeón, porque el acordeón hace puros solos de guitarra eléctrica, rockera, ¿sí? De Carlos Vives. No sé, estoy pensando en algún artista así muy no, chiquito. Por ejemplo, Maluma no es famoso por sus letras, Maluma es famoso por sus shows en el extranjero. Los shows de Maluma son, ¿cómo hago yo para ser diferente? Puedo ser pequeñito, ¿sí? Pero ¿cómo hago para que los bares me contraten? ¿Sí? ¿Qué valor tengo yo para que sea yo el actor del teatro y no? Pero para eso hay que estudiar un montón, ¿sí? No es como quedarme quieto, ya estudio actuación, me quedo quieto, ¿cierto? Me quedo quieto y espero que me llamen, ah, falla. Haz shows en vivo, en live, en Instagram, tocan. El compañero que te digo, el colega, ayer, el tipo le gusta pintar, Óscar Contreras se llama. El tipo le gusta pintar, pero es un gusto personal de él, ¿sí? Porque el man toca muy bien la guitarra y hace publicidad, música, no sé qué. Y el tipo una vez en Instagram empezó a poner sus pinturas, como miren lo que hice. Empezó a venderlas. ¿Tú crees que él quería venderlas? No. Simplemente musicalizaba sus pinturas y eso es lo que mostraba y empezó a vender sus obras de arte. Claro. Yo resumiría esto a innovar. Uno puede empezar innovando entendiendo que debe hacer algo diferente. Y la manera para hacer algo diferente es mirar quiénes hacen algo diferente para poder tener fuentes de inspiración. Y no solamente su negocio, usted es músico. Entonces usted siempre se fija qué hacen diferente los músicos. Pero ahora, ¿qué hace diferente un pintor? ¿Qué hace diferente un docente? ¿Qué hace diferente cualquier persona? Y ya cuando usted empieza a identificar esas cosas que son diferentes en otros, empieza a identificar también cómo podrían aplicar para su negocio. Y atrévase, empiece, dé el primer paso y, como todo emprendedor, en el proceso vaya aprendiendo qué le funciona y qué no le funciona. Eso es importantísimo. Y prepárese, estudie un buen curso de emprendimiento, así sea desde, mire, hay opciones gratis como opciones pagas. Obviamente lo pago siempre puede ser y esperamos a que siempre sea mejor, pero desde las opciones gratis que lo empiecen a llevar usted con un canal de YouTube de emprendimiento, por ejemplo, con una persona que comparta contenido de emprendimiento y después busque instituciones, por ejemplo, como la Universidad de Ann, que se enfoca siempre no solamente en enseñar qué se puede hacer, sino cómo se puede construir una empresa a través de eso. Esa sería como mi recomendación. Mira que haciéndole pinitos a la universidad ahí, y a mi materia que dicto, de hecho acá estamos en plena clase, ahí les cuento, de eventos culturales, ¿sí? De gestión de eventos y proyectos culturales. Los estudiantes ahorita están haciendo un evento, el jueves es el lanzamiento del evento, y es un evento muy bonito porque es unas conversaciones con músicos, ¿sí? Si yo me quedo en la teoría, en el arte, no voy a hacer nada. Si yo, ¿qué saco conociendo la historia de Beethoven? Si no lo voy a aplicar a hoy. ¿Me explico?
que está conociendo la historia del rock, de la música, que saco la historia del arte, si no lo puedo aplicar a hoy, ¿sí? ¿Qué hago con eso? Ahí haces la diferencia, ¿no? Así ¿Qué saco sacando un disco y dejándolo debajo de la cama? Lo que nos pasa a todos los músicos al principio, y pasa, ¿sí? Este mismo amigo que te les digo, sacó un disco, vendió, nos dijo ayer, vendí 10 discos, los otros los tengo debajo de una cama, pero empecé con ese disco y me empezaron a contratar para hacer publicidad. Siempre. ¿Por qué? Porque me mostré en Instagram. Es que nadie me contrata, nadie. ¿Y usted tiene un canal de YouTube? No. ¿Tiene música en Spotify o en alguna plataforma? No. ¿Ha utilizado SoundCloud? No. ¿Qué es eso? ¿Ha utilizado en su momento o volvió a utilizar MySpace, que hace horas ahí sigue funcionando? No. Oiga, ¿usted tiene redes sociales? No. ¿Ha salido en televisión? No. ¿En radio? No. ¿Y cómo quieren que lo contrate? tienes que atreverte a construir tu marca personal y hacer Claro. ruido. Y cualquier artista tiene que hacerlo. El Estéreo Picnic no salió de la noche a la mañana. Ellos llevan años haciendo esto. Empezaron con conciertos en los bares de un artista. Después cogieron todos los artistas y hicieron un festival más grandecito por allá en Tocancipá, creo que fue. Pues hicieron más grandecito. Después hicieron un festival de bares. Y después construyeron el Estéreo Picnic. Y bueno, lastimosamente justo cuando ya era el séptimo año, octavo año que ya van a llegar a su punto de equilibrio, pasa la pandemia. Pero iban muy bien, ¿sí? Y les va a ir bien. Pero ¿cómo fue? Mostrémonos, arriesguémonos a traer a este artista. Claro, seguramente han perdido plata, ¿sí? Pero si Amazon duró 15 años tratando de hacer su punto de equilibrio y ya está en el espacio, ¿por qué uno tiene que pedir que sea ya? ¿No? Sí, No va a pasar. todo es un proceso. Bueno, Miguel, muchas gracias por este tiempo, por darnos tu punto de vista, decirle a los artistas y a las personas que viven de los eventos, ese tema cultural, que el espectáculo no es la única fuente de ingresos. Si se atreven a hacer algo diferente, a innovar, a generar un modelo de negocio, seguramente van a encontrar nuevas formas de monetización, aprovechar la tecnología. Como última pregunta, para reforzar lo que te comenté hace un momento, ayúdame a escribir las plataformas tecnológicas que probablemente las personas podrían utilizar. Yo quiero empezar mostrándoles estas. Esta es una plataforma la cual estoy lanzando este live, que se conoce con el nombre de StreamYard. Así que se lo pueden buscar. Tiene una versión gratis y una versión paga. La que están viendo ustedes en este momento es la versión paga, donde yo puedo tener obviamente mi propia marca, los fondos que están viendo, que es probablemente para por el diseño se ve sobresaturado, pero uno puede cambiar. Vamos a mostrarles, por ejemplo, otro fondo que normalmente utilizo, que es este, que es un poco más limpio, pero pues tiene esa parte de imagen personal, creación de marca. Se la recomiendo, pero empiece si quiere por la versión gratis. Lo importante es que usted empiece a tener algunos de esos recursos. Con esto se puede invitar a un músico, a otro actor, genere esos espacios de conversación donde la audiencia de ese artista te conoce a ti también. Hablen de lo que les apasiona, generen contenido, va a ser fantástico. Eso para, y empiecen con lo básico. No necesitan una gran cantidad de inversión para empezar y luego poco a poco van buscando otros espacios. Y aquí aparecen las otras que Miguel nos está recomendando. Esta es la primera. Ya, perdón. Lo puse en la nevera. Lo voy a colocar ahí. Ese es el primero. Ese es el más famoso, el más conocido. ¿Y ese qué característica tiene esa plataforma? Acá te brinda todo para hacer los eventos, ¿sí? Y te muestra las estadísticas generales, te muestra cuánta gente está conectada, cuánta gente está esperando en la sala, tú puedes ponerlos a esperar a que ingrese cuando pueda. Tiene unos tutoriales para poder conectar tu sonido y tu audio y tu video como corresponde. Para eso es esta. Súper, aquí viene la Es para otra eventos grandes, ¿no? para eventos grandes. Esta es la siguiente. Fíjense, la que yo les recomendé, StreamYard, es algo pequeño, algo que pues, básicamente puedes hacer desde casa. Las otras ya son más grandes. Esta Golding. Goldin es más personalizada porque es como que te vende las boletas de una, te da un pin de acceso y te permite, por ejemplo, que tú quieras decir al artista qué canción quieres escuchar ese día. ¿Sí? Entonces, por votación hacen las canciones y cantan las canciones. Es como más cercano al artista, ¿no? Súper, y la idea es que se lleven esas herramientas para que por lo menos las tengan ahí presentes, qué se podría hacer con ellas. Y esta es la otra que nos recomiendas. Que es Welcu. Welcu, digamos que es más como una comunidad donde tú puedes compartir tus eventos,
¿sí? Más que hacer la transmisión en vivo. Perfecto, listo. Y seguramente muchos dirán, listo, contrato la plataforma o una más económica, pero empiezo. Ahora, ¿cómo hago para que la gente sepa que tengo un evento? Ese es el eterno problema de los managers y gestores culturales. ¿Cómo hago para que me vean, no? Si antes era difícil, ahora es más difícil porque hay más eventos, ¿sí? Uh-huh. De hecho, por ejemplo, los productores empezaron a sacar, los grandes productores, estoy hablando del productor de Cerati, el productor de los Rolling Stones, el productor, sacaron cursos de producción y la gente se aburrió. Ni siquiera gratuitos la gente se conectaba, por ejemplo. Eso está pasando ahora. Sí, entonces los eventos eran muy rápidos. ¿Pero qué se puede hacer? Hay que generar primero contenido para que me conozcan, ¿sí? Mucho contenido, no como un contenido y hacer un evento. Se pueden empezar a hacer eventos pequeños a grandes. Por ejemplo, hago un Instagram Live, como estamos haciendo ahorita, pues en este caso aquí en StreamYard, ¿sí? Entonces puedo hacer... empezar a invitar invitados y hablar de música, por ejemplo, o tocar canciones con ellos. Hacer duetos con otros artistas funciona mucho porque se comparten los contactos. Hacer primero eso antes de hacer un concierto de una hora conectado y vendiendo la boletería, ¿sí? O sea, primero hay que promocionarse, ¿sí? Tirarle Spotify a escuchar mi música, por ejemplo, eso es súper importante. Bueno, digo Spotify, pero hay otras redes, ¿no? Deezer, Google, ahora todo, Google Music, Tigo Music, Apple Music, ¿sí? Creo que hay que tener la música ahí, aunque eso es lo peor pago de la historia, ¿sí? Ya ahí cada vez le bajan más, pero hay que tener la música por ahí para que me escuchen, y todo ese contenido que yo voy, la gente me va conociendo por ahí, ¿sí? Es muy importante entrar a grupos grandes, ¿sí? Como, oiga, si este músico tiene mucha gente, venga, oiga, venga, ¿por qué no hacemos una entrevista o tocamos juntos una canción? ¿Sí? Y sobre todo los independientes, eso les ayuda mucho, ¿sí? Uh-huh. Juan Pablo Vega. Hay un músico que se llama Juan Pablo Vega, que es más conocido en México por ser el productor de muchos músicos. Pero los discos de él son famosos, pues allá, y suena mucho la música de él porque toca con muchos músicos, ¿sí? No toca él solito, sino invita. Vale. Una buena forma de hacerlo. Mi recomendación para empezar... esto, todo artista, todo empresario debe tener su propio website. Sí, a veces uno piensa, no, pero las redes sociales ya tienen eso. Sí, pero es que las redes sociales no son de nosotros. Mire tantos influenciadores, tantos artistas que les han cerrado las redes sociales. Pues el website es algo que es propio y no nos lo quita. Pero un website funciona muy bien con unas redes sociales que me generen visibilidad y hacer que las personas visiten ese website. Unos procesos de automatización, permitir que las personas que se inscriban, que pongan sus datos, pues puedan recibir correos electrónicos, email marketing, mensajes de texto, un CRM, que es un software para empezar a tener la información de todas las personas que empiezan a conocerme y que quieren conocer más de mi trabajo, y un trabajo de relaciones públicas. Si usted quiere información sobre esto, lo animo a que me escriba. Pásese también por Instagram. Tengo una cuenta de Instagram que es oscar.aux. Sea en este momento, sea que lo vean vivo, sea que después se encuentre con este video, pásese por @oscarausa. Voy a poner el @oscar.ausa. Y pídame recursos. Le voy a enviar recursos. Me hace un mensaje directo y le voy a enviar recursos de cómo puede aprender a hacer todo eso, cómo aprender a hacer un sitio web, cómo puede probablemente sacarle provecho a las redes sociales, porque hay que tener en cuenta que son opciones pagas y opciones gratis. Entonces, lo pago es muy importante también tenerlo en cuenta para hacer una muy buena campaña. Es importantísimo. Entonces, los animo por ese lado. Ese sería como mi combo recomendado para empezar. Y sabes que es importante, Oscar. Uno solo no lo puede hacer. Necesita un equipo de trabajo. Uh-huh. Solo es imposible. Es demasiada cosa. Cuando uno lo hace solo, lo hace a medias. Otra cosa, aprender a hacerlo. Sí creo que es necesario, pero sí tienes que tener un equipo. Claro, supremamente importante. El marketing digital que aplica para cualquier tipo de proyecto debe ser como el inglés. Debemos saber por lo menos lo básico para saber defendernos en una conversación, para saber contratar a las personas adecuadas, para saber qué contratar. Cuando uno piensa que todo es igual, uno termina contratando lo más económico y lo más económico normalmente no nos va a servir.
Entonces, es una invitación. Querido Miguel, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus anécdotas, tus recomendaciones. Era un live que teníamos por ahí programado desde hace tiempo y que no lo habíamos podido lograr por diferentes diferencias de espacios y de agendas. Pero te agradezco mucho por compartir este espacio y darnos esta información tan valiosa. ¿Cómo podrían las personas contactarte si quieren de pronto un punto de vista, una asesoría? ¿Cómo podrían tener un contacto contigo? ¿Tienes alguna red social? Ahí te compartí mi Instagram. Star Rock App es mi marca, de hecho. Y ahí pueden inscribirme en Instagram o Miguel Ángel Zúñiga en LinkedIn. Ahí me ven con la fotico de acá de corbatica. Ahí me ven en LinkedIn también con mi nombre, Miguel Ángel Zúñiga. Ahí me encuentran súper fácil. Y por Instagram, ahí la tengo. ¿Listo? Star Rock App, Miguel Zúñiga. Ahí me encuentran y pues nada, acá estamos pendientes del negocio de la música, de oportunidades de innovación en el arte, no solo para la música, sino para cualquier otra industria cultural. Claro que sí, entonces los invito a seguir la cuenta de Miguel, de Star Rock App y estar personalmente en contacto. Muchas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Si conoce a un emprendedor o a alguien, algún artista, compartan el link de este video y lo invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a estar en contacto conmigo por Instagram para tener más información para potenciar su negocio en temas de marketing. Miguel, un abrazo. Muchas gracias. Voy a despedirme acá de las personas. Finalizo. Me gustaría quedarme un segundito más contigo para poderme despedir. Amigos, nos vemos en un próximo Oscar Ausa Live. Muchas gracias por conectarse y nos vemos pronto. Chao.